Continuamos con médico de cabecera y bueno, un tema bastante interesante, así que quédese estos 15 minutos con nosotros. Todavía tenemos algunas preguntas que hacerle a nuestro especialista Elizabeth Soriano. Elizabeth, hablamos también de algunas fases en este tipo de relaciones, quizá al principio, en el noviazgo, desde la amistad, ¿no? Con sí, alguna claro. persona, podemos notar algunos rasgos distintivos de este tipo de relaciones que se van acrecentando, a veces a llegar a situaciones que se salen de las manos, donde ya hablamos de violencia, ya hablamos igual de problemas de celos, etcétera, etcétera. Claro, mira, es importante que nosotros conozcamos a las amistades, que conozcamos a nuestro novio. Digo, esta etapa precisamente del noviazgo es muy importante. Por supuesto. Porque aquí nos damos cuenta qué costumbres, qué conductas presenta el novio, la novia. Y créeme, en el noviazgo y en la amistad, estas conductas no van a cambiar. Así como conocemos al novio, a la novia, así va a permanecer esta persona. No okay. creamos, ay, bueno, cuando se case conmigo, ya no va a tomar. O cuando uh-huh. se case conmigo, ya no me va a celar. O cuando se case conmigo, ya no me va a agredir en público. Esto no va a pasar. Cuando yo me estoy dando cuenta de que la persona, es más, mira, te voy a hacer un notar, un pequeño comentario. Sí. La personita, el novio, le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me platiques de ti todo, todo. Desde que tú tienes uso de razón y recuerdas cuántos novios tuviste, cuántas relaciones sexuales tuviste, con quién y cómo. ¿Cuántas amistades tienes? Es más, enséñame tu teléfono. ¿Cuántos hombres tienes en tu teléfono y cuántas mujeres? Esto ya estamos hablando de que no es algo normal. ¿Y qué crees que hace la mujer? Lo hace. Lo permite. Uh-huh. ¿Por qué? Porque piensa que eso es amor, ¿no? O me están cuidando o es normal que me cele. Sí, es normal. Pero bueno, pero no si platicamos con esta personita mujer, viene de la familia, ¿no? Porque ella lo observó en casa, porque ya está familiarizada, ya se desenvolvió en un ambiente de esta manera. Claro. En donde el hombre puede hacer esto. Es algo normal. Tiene el derecho. Y te vuelvo a comentar, tiene la venda en los ojos. Podrá tener algunas amigas, ¿no? Que le diga, oye, pero ¿cómo permites que te grite en público, por ejemplo? ¿No? O que te prohíba cosas, ¿no? Inclusive. Sí, no usas tal color de maquillaje o no te maquilles, no te peines, no te vistas en prendas cortas, no te pongas esto, no lo otro. Sí. Ahí ya estamos hablando de algo anormal. Claro. Hombres y mujeres tenemos el derecho de tomar decisiones. Si posiblemente yo me siento cómoda con alguna prenda o algo que yo me pueda poner. O así me gusta, ¿no? Desde ahí debe de haber respeto. Cuando yo ya no estoy respetando al otro y yo ya estoy haciendo referencia, no me gusta una mujer, ¿no? También puede ser el caso de una mujer. ¿Sabes qué? No me gusta tu cinturón, no me gustan tus pantalones. Es más, te regalo pantalones, ten. Así me gustan los pantalones, úsalos así. Esto no está bien, no es algo normal. Yo no le puedo decir al otro qué sí puede hacer o qué no puede hacer. Claro. Para que yo esté bien, no puedo hacer esto. Todos somos individuos. Todos podemos tomar decisiones de manera individual. Claro. Si es algo adecuado o inadecuado, eso ya es punto y aparte. Uh-huh. Pero todos tenemos el derecho de tomar decisiones. Claro, y nadie debe de coartar este derecho. Y bueno, también hablamos de un síndrome de abstinencia, se menciona un síndrome de abstinencia, que es cuando dices, bueno, sé que está mal, no debería de ser como me tratan, y a veces cuando escuchamos este tipo de cuestiones, bueno, la gente también reflexiona y dice, bueno, debo de terminar esto, lo terminan, y pasa una o dos semanas y sienten que se mueren sin esta persona y hay un síndrome de abstinencia. Claro que sí. Y fíjate, tocas un punto importante. Esto es algo que también es una característica muy importante de que yo estoy dependiendo de alguien. Precisamente cuando se rompe esta relación, supongamos al siguiente día, y yo siento que me hace falta el brazo derecho.
Sí. Ay, se me cayó, casi casi se me fue mi cráneo, ¿no? Sí. O claro. Mi pie, ya no puedo caminar porque no está él o no está ella, ¿no? Sí. Esto es un punto muy importante para saber que estoy dependiendo de alguien. Sí. Ya no puedo. Estoy en algún lugar y me siento triste. O me siento melancólica, ¿no? Pensando, es que si estuviera él o ella, estaría feliz. Claro. Entonces, aquí ya me está hablando de un rasgo. Estoy dependiendo de él o de ella. No está siendo sana esta relación. Y desafortunadamente no es sana porque... ¿Por qué? Porque cuando yo dependo de alguien, haz de cuenta que yo me engancho, ¿no? Sí. Yo me cuelgo. Y una de dos, yo me voy a cansar de estar colgada de mi pareja o él se va a cansar de cargarme. Sí, claro. Uno de los dos se va a cansar, ¿no? Entonces, cuando se termine esta relación, va a ser un sufrimiento terrible, ¿no? Es por eso que pasan 2, 3 días y empiezan las llamadas. Es que no puedo, no puedo. Yo le pudiera decir a esta persona que está separándose de esta pareja, que no le está haciendo ningún beneficio, que se permita estar sola o solo. Claro. Permítese una semana, una semana sola, sola. No toque el teléfono, no revise las fotos, no esté pensando, o no vaya a los lugares donde sabe que él o ella lo frecuentan para encontrarlo, verlo, claro, saber de él o ella. No, permítese una semana sola o solo. Vaya a otros lugares, practique deporte. Esto es muy importante, el deporte es básico para nosotros. Sí, claro. El que pueda buscar otra actividad que no tenga que ver con la pareja, ¿no? Y después de una semana va a poder ver de distinta manera la situación. Ya va a poder ver la situación desde afuera. Sí, claro. Ay, creo que sí tengo rasgos de ser una dependiente, ¿no? De mi novio, de mi esposo. Creo que sí, sí, la verdad sí se estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante que yo vea un momento desde fuera la situación, que no esté involucrada. Que no tenga miedo también, porque fíjate, las personas que son dependientes tienen mucho miedo, tienen terror a la soledad. Es más, déjame comentarte que tiene que ver mucho con la baja autoestima. Sí está relacionada. Okay. Si yo soy dependiente emocional, créelo que tiene baja autoestima la personita, ¿no? Yo siento que si él no está, yo no valgo, no tengo valía. Si mi novio, mi esposo no está a mi lado, se me acaba el mundo. Soy un cero y la izquierda, nadie me va a hablar. Pero ¿cómo voy a dejar a mi novio si tenemos amigos en común? O peor tantito, si trabajan en algo, ¿no? Juntos, que vaya relacionado. O estudian juntos. Sí. Es algo difícil, ¿no? De identificar, pero sí se puede cambiar este tipo de relaciones. Se puede cambiar también con la baja autoestima que yo tenga. Fíjate, un factor muy importante también para que yo sea dependiente emocional, pues es precisamente esto. En mi infancia yo no recibí valor, un autovalor. ¿Por qué? Porque mi papá siempre pensó que era tonta, mi mamá siempre pensó que era incapaz simplemente por ser mujer, ¿no? Me voy desarrollando en la secundaria, en la prepa, bueno, en todas las etapas de la vida de cualquier ser humano, y va absorbiendo la baja autoestima, ¿no? La poca valía. Cuando yo me recargo de alguien que para mí tiene valor, sí, esto se va a acabar. Va a haber un momento en el cual él ya no vaya a aguantar esta situación, ¿no? A ver. Ya como que ya no está siendo sano. Me deja la pareja y yo voy a sentir la muerte, ¿no? Sí, que se me cae todo el mundo, se me desmorona el mundo. Pero claro, Estas personas pueden acudir a un especialista. Rapidísimo, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿pueden, aquí en Oaxaca, dónde pueden encontrar ayuda? Fíjate que yo trabajo en el Centro Nueva Vida, es un programa de la Secretaría de Salud. Ahí precisamente trabajamos problemas de adicción y trabajamos con las personas dependientes emocionalmente. Okay. Porque como te comentaba, en toda familia que exista un consumidor, hay personas que desaten dependencia emocional. Es importante que vayan también a terapia. Sí. Que se familiaricen con el psicólogo. Esto es muy importante porque, bueno, todavía queda en la población, ¿no? El miedo a asistir al psicólogo. No, yo soy loco, ¿eh? Yo no voy al psicólogo. Yo no necesito eso, yo solito puedo. Y claro. Siempre es bueno pedir ayuda. Sí, claro, siempre es bueno, ¿no? Ir, platicar, tener confianza.
hablar con alguien, ¿no? Sí. Decirle y plantearle a alguien cuál es mi situación de vida. ¿Y por qué? Porque empiezo a tener huecos emocionales, ¿no? Me siento muy triste. Sí. O ya estoy en un estado de depresión, ya no quiero levantarme, no quiero comer, ya no quiero hacer nada. Esto ya nos está hablando de que ya hay un problema un poquito más grave, ¿no? Claro. Pueden asistir al Centro Nueva Vida. Muchísimas gracias, Elizabeth. Esperamos tenerte nuevamente en Médico de Cabecera. Son temas importantes, temas que, bueno, nos han pedido en Médico de Cabecera y es nuestra labor llevarles toda esta información. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a ti. Y bueno, también gracias a usted por acompañarme a lo largo de esta media hora. Yo me despido, como siempre, con la cápsula del día. Hasta la próxima vez. Todos tenemos lunares de diferentes tamaños y formas, aunque no todos sabemos distinguir cuando son cancerígenos, melanomas. Por ello, los especialistas en el tema sugieren seguir ese pequeño test, el ABC del melanoma. A, de simetría. Si un lunar o marca de nacimiento es de forma asimétrica, es decir, si se parte en dos mitades, estas mitades no son iguales, es posible candidato a melanoma. B, de bordes. Si el lunar o marca presentan bordes no definidos, es decir, no se puede reconocer claramente dónde inicia, se puede considerar de alto riesgo. C, de color. El color de un lunar normal, no cancerígeno, debe ser homogéneo, parejo. Debe de ser de un solo color mayoritariamente. Si se observan otros colores en el interior o zonas más claras u oscuras, es posible que sea un melanoma. D, de diámetro. Los lunares no deben crecer, deben tener un tamaño constante. Por lo que si observas que un lunar crece, es posible que se trate de un melanoma. Además, el diámetro, medida de borde a borde, no debería de ser mayor al tamaño del borrador de un lápiz. Se debe tener claro que si uno de nuestros lunares posee más de uno de los factores de riesgo anteriores, es probable que se trate de melanoma. Por ejemplo, si yo tengo un lunar que presenta diferentes colores y además aumenta de tamaño, la probabilidad de que sea cancerígeno es mayor que si solo tuviera diferentes colores y no creciera.